Buenas familias guatemaltecas, sean ustedes bienvenidos a una edición más de En la Mira con Cariño, el merititito sabor del buen humor chapín. Hoy presentándoles este super programón desde la zona 13 de nuestra linda ciudad capital. Todo gracias a nuestros queridos hermanos de la Fundación Esperanza de Vida allá en Río Hondo, Zacapa, hasta donde queremos enviar un saludo muy especial a toda la linda gente extranjera y nacional que trabaja y colabora con el corazón en beneficio de todos los niños que sufren desnutrición extrema allá por el oriente de nuestro país. Pero también extensivo el saludo y un abrazo fraternal a nuestro gran amigo, el señor fundador de Esperanza de Vida, don Carlos Vargas, porque con la bendición de Dios va día con día transformando la vida de muchísimas familias de nuestra querida llamada patria, Guatemala. Javier, bienvenido. Gracias, Diego, bienvenido a vos y a todos nuestros hermanos chapines que nos ven acá en Guatemala por medio de Televisiete y nos sintonizan allá por toda la Unión Americana y por todo el mundo por medio de nuestra repetidora, el canal 429 de DirecTV. Como les estaba comentando, Diego, nos encontramos en la zona 13 capitalina porque estamos acá enfrente de uno de los íconos mundiales y acá en Guatemala lo quisimos simbolizar también haciéndole una estatua a su santidad el Papa Juan Pablo II, porque este programa es gracias a Esperanza de Vida y esta persona pues nos dejó mucha esperanza de vida y así lo ha hecho con sus sucesores, ahora con el Papa Francisco. Así que muchas gracias a todos nuestros hermanos guatemaltecos, chapines y de todo el mundo. Siempre hay una nueva esperanza de vida con mucha fe y trabajando con muchas ganas para el desarrollo de nuestro país. Así que ni más ni más le damos la más cordial bienvenida hoy gracias al apoyo de la Fundación Esperanza de Vida. Sean todos ustedes bienvenidos. Y nos venimos aquí a echarnos un par de lustres al parque de Chimaltenango. Pero este mi compañero me está quitando mi cliente. Este es mío, vos. ¿Cómo vas a querer? Tus zapatos. Tu espejo. Ya. De hecho, la mano. Pero solo yo un quetzal estoy cobrando, ¿no? Mita. Dale, pues. Pero no vas a estar molestando. No. Mita. No, yo por eso. Profesionales. Somos profesionales. Ah, no. Por tu color no te mira mucho, pero no hay que manchar el calcetín. Ah, vale. Eso sí, te encargo, vamos, que me pagues. ¿Qué te voy a pagar ahora? A lo que me ves de ayer, mano. Ayer te di varios luz. No he ilustrado. Ay, yo te di. Va, entonces andate. ¿Cómo sabes? No, es mi cliente. Él es mi cliente, ¿no? Él es mi cliente. No, ¿cómo vas? Mira. No, mire, pues. No, vos. ¿Quién quiere? Usted escoja. ¿Quién quiere que le ilustre? No, vos. No, nada. ¿Cómo va? Es mío, vos. Vos. No, no seas así, vos. Va. No seas así. Véngase. No, andate mejor. No, ¿cómo? Sí, yo lo agarré. No, sí, es mío. Véngase conmigo, hombre. Véngase. Es mío, vos. ¿Cómo vas a creer? Este es mío. Yo lo agarré primero. No. Vos. No, hombre, andate. ¿Cómo vas a creer? ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Seguro? Va. No, ¿cómo vas? No, yo un quetzal le cobré. A mí me gusta ser buena gente. Un quetzal dije. No, ¿cómo vas a creer, vos? No, vos. ¿Cómo? Está bueno, ilustré aquel, pero yo le estoy cobrando un quetzal. No, hombre. Sí, no, aquí que. Espérate, hombre. Te lo va a ilustrar. Un quetzal, vos. Un quetzal. Yo te voy a lanzar el otro. Vos, andate mejor. Él es mi cliente. Vos, hombre, dale el zapato. No. Vení. Dale el zapato. ¿Cómo vas a creer vos? Vos salí de ahí. Mostralo, pues. Vos, hombre. ¿Qué puto? Es que ese me está quitando el cliente. Vos lo estás quitando. Vos estaba lustrado. Vos, mira lo que haces, vos. Vos. ¿Ya viste lo que haces? Hombre. Vos, me quitaste mi cliente. Vení vos, te voy a lustrar tu zapato. Ah. Un saludito para la cámara de la mira. Un saludito para la cámara de la mira con cariño. ¿Y por qué yo? No. Pero mire. Pero aquel. Es que mire, aquel me está quitando mis clientes. We'll be right back.
¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Oiga, porfa. Gracias. ¡Ay, mi sombrero! Muchas gracias, se le agradece. Y eso fue lo que venimos a hacer aquí al Puerto San José. Acompáñeme a ver qué fue lo que pasó. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, gracias, gracias! Espérate, no te doy cuenta. No, no, yo me jalo aquí. Ah, no, es que aquí no. ¿Entonces cómo? Espérate. Gracias, gracias. Perdone, oye. Ay, ay, pero no me jale mucho el brazo. Ay, ay. Entonces, ¿cómo? Ay, jáleme la mano. Jáleme la mano ahí. Jáleme. ¿Dónde? Aquí. Va, va. Va. ¿Dónde? Espérese. ¡Ah! ¡Espérese! ¡Ah, va! ¡Ahí! ¡Ahí vamos! Ah. ¡Me está ganando muy duro, fíjese! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Buenas! ¡Ah, gracias! ¡Ayúdeme, porfa! ¡Porfa, échame la manita! ¡Échame la manita! ¡Ahí jáleme! ¡Ahí jáleme! ¡Ahí jáleme! ¡Ahí jáleme! ¡Ay, jale! ¡Me está ganando muy duro! ¡Ay! 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 ¡Cállame, porfa! ¡Cállame! ¡Duro! ¡Ahí, duro! ¡A la banqueta, porfa! Sí, por favor. Aquí me ha dicho que no. No, pero así no. ¿Entonces cómo? Espérate. ¿Entonces cómo? Voy a levantar así. Así, va. Ahí está, pues. A la banqueta, ahí a la banqueta, porfa. Ahí está, es que... ¿Puede parar? No, es que me está doliendo el pie. Ahí está. Una, dos, tres. Ya. Ahí está. Ahora dame un favorcito, porfa. Me regala una sonrisa para la cámara y la mira con cariño. Mira, es una broma. Muchas gracias. Gracias, sonrisa. Una sonrisa, ¿eh? Muchas gracias. En La Mira con Cariño seguimos celebrando en grande nuestros 18 añotes de vida, comprometidos a seguir llevando más que humor a nuestros amados pueblos guatemaltecos y grabar sonrisas en el rostro de nuestra gente. Pero nuestra importante labor en la televisión guatemalteca no sería posible sin el apoyo incondicional de nuestros queridos hermanos patrocinadores, quienes día con día van de la mano con nosotros compartiendo el mutuo sentimiento de hermandad y amor hacia nuestra linda gente y nuestro querido país. Es por eso que la familia de En la Mira con Cariño agradecemos profundamente a nuestros grandes amigos de Televisiete. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. La Mega Paca, donde pagas menos, compras más. Selco y Gama Color, la mejor en todo. La gran familia de Pastelerías Holandesa. Y nuestros queridos hermanos de la Fundación Esperanza de Vida, por todo el apoyo y colaboración en conjunto que nos ha permitido a lo largo de 18 años contribuir positivamente al desarrollo integral de nuestros queridos paisanos y nuestros amados pueblos, comprometidos a seguir por muchos años más construyendo juntos y con amor nuestra querida llamada patria, Guatemala. ¿Qué tal, amigos televidentes? Hoy nos venimos a grabar las bellezas de acá de Monterrico, pero no traíamos camarógrafo, así que le pedimos ayuda a la gente, pero con esta camarita traviesa. Pero adivine qué sucede. Pégatelo bien, del otro. Ahí. No se mira. Brother, hacenos el favor. Mírame, es que solo un camarógrafo viene, vos. Solo un camarógrafo viene, hombre. Tenemos que sacar la nota. Entonces, tal vez solo para que nos grabes. Se va a entrar la luz y ya se
Ahora sí, Guillermo, entonces, ¿cómo te sentiste aquí en Monterrico, compadre? Pues me la pasé muy bien, lástima, lástima que ya nos vamos. Sí, estamos disfrutando de esta hermosa playa de Monterrico. Qué bonita es la playa, ¿eh? Ah, sí. Y lo más bonito es la gente que siempre nos rodea, fíjate vos. Creo que no se mira, ahí. Ponételo del otro lado. En el otro ojo. No, en el otro ojo. En el otro ojo, ahí está. Ahora sí, entonces, bien de verdad, bien pegado. Muy contento, de verdad, muchas gracias. La gente mire cómo participa con nosotros. Sí, muchísimas gracias a toda la gente. Ahí estamos. Bueno. No se mira. Quiero ver. Bueno, está ahí mal, entonces vos. No se ve. Bueno, gracias, hermano. Muy agradecidos, de verdad. Gracias por su preferencia. Nos miramos en la próxima edición, que esto, pues, esto es muy bonito, ¿verdad? Así es. Muy bonito, de verdad. Muchas gracias al señor. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Esto es Guatemala. Esto es Monterrico. Con permiso. Hasta la próxima. Ahí está, ¿no? Sí, quedó. Mi amigo, muchas gracias. Me cuidan. Saludarlos. Se mira bien ahí. Simón, pegátelo bien al ojo. Ahora sí. Entonces estamos. Ahí. Pegátelo bien. Es que tal. Ahora sí. No. Pegátelo bien, por eso no miras. Ahí está. Ahora sí, pegátelo. 3, 2, y de verdad, Guillermo, un saludo para alguien allá en especial. Un saludo para toda la gente linda que nos está viendo desde aquí, desde Monterrico. Desde Monterrico. Ahí está. Ahí que es. Bueno, entonces, señores, estamos completamente en vivo. Muchas gracias por su preferencia, ¿verdad, mi amigo? Nos sentimos muy contentos aquí en, pues, en... ¿Se mira bien ahí? No. ¿No se mira? ¿Del otro lado? ¿En el otro ojo? ¿De qué lado? No. Ok, ahí. Ahora sí. Guillermo, entonces, por favor, ¿cómo te sentís de estar aquí? Pues contento. No se mira. No. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ver. Gracias, muy amable. La familia de En la Mira con Cariño junto a la Fundación Esperanza de Vida estamos entusiasmados por seguir construyendo juntos y con amor nuestra querida Guatemala, comprometidos a seguir llevando a cabo grandes misiones en las que con amor demostramos que juntos podemos brindarle a quienes nos necesitan una nueva esperanza de vida. Y es que durante nuestras constantes visitas a esta organización en Zacapa hemos conocido de cerca la gran labor que llevan a cabo en cada una de sus diferentes áreas, especialmente en el Hospital San Lucas, considerado como el único hospital a nivel centroamericano dedicado a la rehabilitación de niños con problemas severos de desnutrición, en el cual son recibidos semanalmente varios pequeñines, quienes junto a sus humildes familias han sido rescatadas de las garras de la muerte a través de las grandes misiones de rescates extremos que esta organización al mando de su fundador Carlos Vargas ha realizado en las montañas más recónditas de los departamentos de Zacapa y Chiquimula, lo que se conoce como el corredor seco en nuestro país. En esta incansable labor humana y hemos tenido la bendición de formar parte, entregándonos de corazón a esta gran misión de amor. Cabe destacar que durante el año 2014, la Fundación Esperanza de Vida llevó a cabo el rescate de más de 3.000 pequeños angelitos, de los cuales el 95% de los casos ya se encuentran totalmente rehabilitados, con una nueva vida llena de esperanzas, sueños, salud y mucha energía. Situación que nos permite dimensionar las grandes maravillas que Dios puede realizar en el ser humano, pero sobre todo nos motiva a seguir trabajando incansablemente junto a esta noble fundación. Le invitamos a usted, querido amigo televidente, a que también se sume a esta gran misión de amor, realizando un aporte monetario al número de cuenta que aparece en pantalla, y así juntos podamos seguir salvando la vida de muchos niños más que hoy se aferran a la vida. Unamos nuestras manos como buenos hermanos y brindémosle a todos aquellos que nos necesitan una nueva esperanza de vida.
la familia de En la Mira con Cariño, llegamos nuevamente a las instalaciones de la Fundación Esperanza de Vida, ubicadas en Río Hondo, Zacapa, en donde compartimos la enorme felicidad de cientos de pequeños angelitos a quienes hoy les han cambiado la vida, pues desde hace varios años han estado albergados permanentemente en esta fundación, luego de haber sido rescatados de las garras de la muerte debido a la desnutrición extrema que sufrían, y en la que muchos de ellos lamentablemente perdieron a sus padres, situación que los ha dejado solos y únicamente bajo los cuidados especiales de esta organización, quienes recientemente, en un esfuerzo en conjunto con varias instituciones en el extranjero, inauguraron la fantástica Villa de la Transformación, un lugar encantador donde todos los días estos chiquitines disfrutan y comparten un ambiente de paz, tranquilidad y sano esparcimiento, pues la Villa de la Transformación cuenta con múltiples comodidades creadas para el desarrollo integral, espiritual y educativo de todos estos niños, entre los cuales podemos mencionar un colegio bilingüe con educación avanzada, una iglesia cristiana para su formación espiritual, un gigantesco hospital infantil donde reciben atenciones médicas especiales, atractivas y amplias instalaciones rodeadas de vegetación y aire puro, un pintoresco parque temático diseñado especialmente para sus actividades recreativas, pero lo más importante y hermoso es que ahora cuentan con un verdadero hogar y una verdadera familia, pues les fueron construidas bellísimas casas individuales donde a partir de ahora podrán desenvolverse como cualquier otro niño de su edad, creciendo junto a sus hermanitos y rodeados de calor fraternal, comprensión, felicidad, cuidados y atenciones especiales y mucho, pero mucho amor por parte de sus padres adoptivos, quienes a su vez fomentan de manera responsable la disciplina, educación y desarrollo en el calor de un lindo y acogedor hogar. En La Mira con Cariño, nos sentimos privilegiados de formar parte de estas grandes misiones de la Fundación Esperanza de Vida, en las que sin duda demostramos que con amor podemos cambiar la vida de nuestros semejantes, pero sobre todo construir cosas grandes y positivas para todo nuestro hermoso y amado país guatemalteco. Disculpe, antes hay una veterinaria que fíjese que se me enfermó mi sapo. Mi sapito pilollón. Y esto fue lo que vine a hacer aquí a Xela. Acompáñenos a ver la reacción con mi sapito de mentiras. Señor, disculpe, aquí donde hay una veterinaria. No sabe, es que se me enfermó mi sapo. Perdón, se me enfermó mi sapo. Permiso, aquí donde hay una veterinaria. Es que se me enfermó mi sapo. Ay, perdón, se me enfermó mi sapo. Gracias. Es que se me enfermó mi sapo. Ay, perdón. Se me enfermó mi sapo. Es que se me enfermó mi sapo. Ay, perdón. Se me enfermó mi sapo y lo quiero llevar a una veterinaria. Disculpe, una veterinaria. Es que se me enfermó mi sapo. Perdón. Una veterinaria aquí donde hay. Es que se me enfermó mi sapo. Perdón. Se me enfermó mi sapo. ¿No sabe dónde hay una veterinaria? No, gracias. Ay, me asustó, qué horror. Es que se me enfermó mi sapo, mire. Le damos un saludito para la cámara, mire. Gracias. Es que se me enfermó mi sapo, mire, se me enfermó mi sapo. Es que se me enfermó mi sapo. Ay, perdón. Se me enfermó mi sapo. Perdón. Es que se me enfermó mi sapo. Ay, perdón. Se me enfermó mi sapo. Ah. Es que se me enfermó mi sapo. Ay, perdón. Se me enfermó mi sapo. Perdón. Es que se me enfermó mi sapo. Se me enfermó mi sapo. Perdón, mi sapo. Me lo va a asustar, hombre. Le dame un saludo para la cámara de La Mira con Cariño, mira. Está dice, es de plan. Eso, queridos amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más en esto que es el merititito sabor del buen humor chapín, y esperamos que se hayan disfrutado este super programón con las bromas que les presentamos, pero sobre todo que le hayamos tocado su corazoncito con las historias que les presentamos también del trabajo positivo que realiza la Fundación Esperanza de Vida. Si usted quiere apoyar, aquí hay un número de cuenta de Ban Rural donde usted puede ir a hacer un depósito monetario y contribuir con esta organización. Así
seguir salvando la vida de muchísimas familias, pero sobre todo de muchísimos niños que lamentablemente sobreviven en desnutrición extrema en nuestro país. Javier, nos vamos. Así es, Diego, nos vamos y nos vamos a poner un poquito musicales porque hay una canción que dice: tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Y es por eso que este mensaje les transmitimos a todos ustedes, que echémonos la mano porque somos hermanos chapines, y si vemos algún hermano con alguna dificultad, echémosle la mano, jalémoslo para adelante para que se nivele y así tengamos un país mejor. Recuerden, solo trabajando juntos vamos a sacar a Guatemala de donde estamos. Así que un fuerte abrazo a todos los hermanos que están allá trabajando por todo el mundo. Siéntanse orgullosos de ser guatemaltecos y de portar la bandera chapina a donde quiera que vayan. Nosotros somos En la Mira con Cariño y les enviamos un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, porque gracias a la bendición de Dios estamos cumpliendo 18 años al aire, y si ustedes también nos lo permiten, vamos a seguir por muchos, pero muchos años más. Recuerden que ustedes y nosotros tenemos una cita la próxima semana para seguir conociendo, disfrutando y recorriendo este país tan bendito que se llama Guatemala. Sonría que nada le cuesta y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! Adiós, nuestro Señor. Vamos todos a reír, dime si.